pequeña langosta, vienen a dejarme, mete a toda la copa. Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pecados. Junto a la nueva ola, música libre debe ser uno de los movimientos ligados a la música popular de mayor arraigo en nuestro país. Sus integrantes fueron atracción para los jóvenes que los seguían y los admiraban. Han pasado ya más de 40 años de aquello, pero el recuerdo sigue vivo para muchos de los que vivieron ese periodo. Siempre atentos a la suerte y los devenires de los que fueron sus ídolos. Aquí estamos con Isabel Castro, la más conocida de las integrantes de Música Libre, y que ejerce, sin quererlo tal vez, como una especie de vocero, muchas veces de capitana, de todo el grupo que permanece, de los que fueron de Música Libre, cada uno en distintas actividades. Y ella ha tenido la gentileza de recibirnos para saber nosotros qué ha sido en el tiempo de lo que fue Música Libre, qué es de ustedes, qué es de este grupo que fue tan popular y tan conocido. Bueno, que ha sido que estamos todos unidos, por suerte. Cada vez que ha partido un miembro de este grupo querido, hemos estado todos presentes. Y lo lindo es que a través de tantos años, que ya en Música Libre, imagínate, año 72, o sea, yo entré de 17 años y tengo 60. Bueno, yo trabajé 24 años en la moda, en la alta costura, fui empresaria de la moda. Estuve casada 29 años, gran parte de mi vida empresarial como diseñadora de moda. Crié a mis hijos, tres hijos hermosos, que ya están grandes, ya me hicieron, o sea, una me hizo abuela, Barbarita. Bueno, quedé viuda después de 29 años. Mi marido, una gran persona, un hombre muy bueno, muy trabajador, el padre de mis hijos, me dejó bien, por suerte. Fue muy generoso con nosotros, tuve la pena de perderlo y mis hijos también. Entonces comprendo muy bien cuando mis amigas, mis colegas de Música Libre les ha pasado ahora, como Sole, que la quiero mucho, la Sole y la Diuca, fueron muy amigos míos. Sofía, que la he ido conociendo ahora, que es un encanto, mujer y sus niños hermosos, que es la esposa de Coto. Exacto. Y bueno, esta experiencia de la viudez, tan joven, porque yo encuentro que somos jóvenes hoy en día, es muy dura la prueba, pero hay que saber salir por los hijos, que tienen mucha vida por delante, y como madre uno tiene que estar firme. ¿Tú lograste recuperarte, reconstituirte después totalmente, de esa pérdida? Totalmente, o sea, después de esa pérdida hice un trabajo bien importante conmigo misma. Porque perdí a mi papá al tiro después de mi marido, que era para mí una adoración. Mi papá lo quería mucho. Entonces fue un año así, que yo, la escuela de la vida, eso. Aprendí muchas cosas, aprendí a fortalecerme, aprendí a sacar adelante a mis hijos y reinventar.